Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, semana de locura, semana de boletos de los 49ers, ya hablaremos de eso. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch estoy como Canal 49. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, les recuerdo que mañana hay sorteo. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma, llamar a Canal 49 dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Esta semana nos toca revisar a nuestro rival de la semana 13, los Miami Dolphins, así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! ¡Qué locura ha sido esta semana con esto de los boletos para el juego de San Francisco en México! Se manejaron preventas VIP que fueron hackeadas y muchos tuvieron sus boletos desde el lunes. Otros tantos pudieron conseguir boletos en la preventa de Banorte el día martes. Otros más con el Game Pass el miércoles y en estos momentos aún hay muchos consiguiendo sus accesos y otros más aún peleando por un ticket, casi casi vendiendo el alma al diablo por un solo boleto para ver a los 49ers en México. Pero esto tristemente sacó todo lo bueno y lo malo de la afición de este hermoso equipo en este país. Desde quienes alegres presumían sus accesos en las redes sociales, a los cuales no queda más que felicitarlos, los que se burlaban de los que no consiguieron, los que lucraron aprovechándose del amor que se le tiene a este equipo, los que aprovecharon para ganar seguidores en diferentes redes sociales, los que gritaron madres y padres a los cuatro vientos por la frustración, coraje e impotencia de no poder conseguir un solo boleto. Y es que hay que decir que el principal culpable de todo esto es Ticketmaster, una auténtica empresa de porquería. Sus sistemas de ventas son completamente ilógicos. Las supuestas filas virtuales no sirven para nada. Se rechazaron muchas tarjetas sin motivo alguno y los ganadores fueron, como siempre, los revendedores, quienes no tardaron en salir al por mayor como ratas de las alcantarillas a ofrecer los boletos en precios completamente fuera de la realidad. Y muchos incluso aprovecharán para hacer fraudes. Así que mucho cuidado de a quién le piensan dar su dinero, amigos. Revendedores que muy seguramente están coludidos con este monopolio del boletaje. Y bueno, ya para qué le sigo. Se esperaba algo así, pero no de las magnitudes en que se manejó. Una lástima ver a tanta gente caer en estas conductas de corrupción y al mismo tiempo hablar de honestidad. Y es que la tranza está mal mientras no le toca a uno, ¿o no? Diría aquella vieja canción de los Abscons. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Ah, mi México de oro. En fin, solo un consejo les doy. No sigan alimentando eso de la reventa, no sigamos manteniendo a esta bola de ratas que evento tras evento nos aplican la misma una y otra vez. Gente sin escrúpulos y sin el más mínimo sentido de conciencia social. No, amigos, no paguen precios exorbitantes por un evento así, aunque se llamen los San Francisco 49ers. Si no consiguieron boleto, mejor vean el juego en su casa con su familia, disfrutando de una buena tarde, y no sigan haciendo millonarias a personas así de nefastas a costa de endeudarse con dinero que a veces ni se tiene. O en su defecto, ese dinero inviértanlo para ir a ver a los 49 jugar en el Levi's Stadium. Les aseguro que no se arrepentirán. ¡Go Niners! Pero bueno, pasando a otras cosas más agradables, los 49 tuvieron su primer juego de pretemporada y ya hablamos de eso en el podcast pasado. Recuerden que he estado haciendo los podcasts en vivo todos los lunes en la tarde. Chéquenlo por si no lo han visto. Como sea, un juego que se gana y aunque el resultado en esos partidos son lo de menos, siempre es agradable verlos ganar. Toda vez que el equipo se vio bien para ser el primero en muchos meses. Lance con una actuación sobria pero redonda. El Mr. Irrelevant Brock Purdy se volvió muy relevante con una actuación que sinceramente yo no esperaba. Me intrigó el muchacho y me gustaría ver más de él. Danny Gray con una conexión vía Trey Lance, al igual que McLeod con Sudfeld. Burford y Banks vienen en la línea. A la defensa, el novato Drake Jackson con algunas buenas jugadas antes de salir por lesión. Pero quien se robó la noche fue Samuel Wuma, drafteado en la quinta ronda del reciente draft con dos intercepciones magistrales y un trabajo sobresaliente como nickelback. Ufanga con un golpe que hasta a mí me dolió y un tal Marcelino, quien también tuvo una destacada participación en el perímetro. Robbie Gould 2 de 2. Y bueno, un equipo que pinta bien en este inicio de pretemporada. Así que mientras se aproxima el
segundo partido contra los Vikings, con quienes ya se tienen prácticas conjuntas, vayamos con el análisis de nuestro rival en la semana 13, nada más y nada menos que los Miami Dolphins. Antes de los Miami Dolphins, existió un equipo llamado los Miami Seahawks, que jugaron por allá de 1946, antes de ser oficialmente llamados y fundados los Miami Dolphins en 1966 en la vieja AFL, y que se fusionaron a la NFL en 1970. El equipo fue fundado por Joe Robbie y Danny Thomas. Desde su fusión con la NFL, han pertenecido a la división este de la Conferencia Americana. Actualmente juegan en el Hard Rock Stadium, y su head coach es nuestro antiguo coordinador ofensivo, el joven Mike McDaniel, hará su debut en este 2023 al mando de la franquicia. Pero hablar de los Delfines es hablar de mucha historia y tradición ganadora, pues es el único equipo en la historia de la NFL en ganar un Super Bowl de manera invicta en 1972, llevándose el Super Bowl 7 de la mano de uno de los más grandes entrenadores, el señor Don Shula, con quien solo tuvieron dos temporadas perdedoras de 26 en las que estuvo al mando. Por sus filas pasó el inigualable número 13, Dan Marino, quien en su momento rompió todos los récords para un mariscal de campo y llegó a un Super Bowl, el 19, donde sucumbió ante los 49 de Joe Montana y Bill Walsh. Sin embargo, los Delfines ostentan en sus anaqueles dos anillos de Super Bowl, 5 campeonatos de conferencia, 13 campeonatos de división y 23 apariciones en playoffs. La temporada pasada terminaron con récord ganador, 9 ganados y 8 perdidos, pero no les alcanzó para los playoffs. Este año, con un equipo lleno de talento y un genio en los controles ofensivos, buscarán pelearle a Buffalo y Nueva Inglaterra un lugar en la fiesta grande de la NFL. Con Tua Tagovailoa lesionado, la ofensiva de los Dolphins jamás logró entrar en ritmo en 2021, terminando como la 25 general en cuanto a yardas producidas, 17 por aire y 30 por tierra. Un ataque realmente inofensivo que apenas logró producir 20.1 puntos por juego. Contrario a Shanahan, McDaniel sabe que necesita a alguien al mando de la ofensiva y para eso contrató a Frank Smith como coordinador ofensivo, quien era coordinador de ataque terrestre de los Chargers. Ahora entre él y McDaniels serán los encargados de cambiar la cara de la unidad junto con algunos nuevos elementos de los que ya hablaremos más adelante, pero este año Tua tiene que dar el estirón si es que esta ofensiva realmente quiere competir en la NFL. De media tabla la defensa de los Dolphins, quedando como la 15 general en 2021, 16 contra el pase y 14 contra la corrida. Recibieron 21.9 puntos por partido y están a un mejor cuerpo de linebackers y un par de linieros defensivos de dar el estirón. Josh Boyer seguirá al mando de esta defensa como lo ha hecho desde 2020. Una defensa rápida y joven que necesita más experiencia, y en Boyer hay mucha esperanza para que en este 2022 puedan subir al top 10 de la NFL con algunas nuevas piezas vía draft y agencia libre. Esta defensa luce sólida y necesita hacerlo para enfrentar la temporada que se le avecina. Después de un 2021 en donde tuvieron una de las mejores unidades en equipos especiales de toda la NFL, en 2022 los Delfines dieron muchos pasos hacia atrás y terminaron clasificados como la 22 de toda la NFL en este rubro. El nuevo pateador de despejes, Matt Pallardi, no tuvo el año que se habría esperado y su regresador de patadas no estuvo a media temporada. Ahora tienen a Tyreek Hill y a Jalen Waddle para mejorar allí, pero no sé si los quieran arriesgar en este tipo de situaciones. Lo veremos entrada la campaña. Una unidad que, si bien fue la mejor poniendo a sus rivales dentro de la yarda 20, también fue la que más balones perdió en la campaña. Mucho que trabajar aquí para su coordinador Danny Crossman, quien dirige a la unidad desde 2019. Una gran agencia libre para los Delfines, y es que no se podía esperar menos de un equipo con tanto espacio en el tope salarial. De entrada, se hicieron de los servicios del Cheetah, Tyreek Hill, proveniente de los Jefes de Kansas City, y quien será un dolor de cabeza para las defensas rivales. Además, lograron conservar al esquinero All-Pro, Xavien Howard. Se hicieron del tackle izquierdo de los Santos, Terron Armstead, para fortalecer la línea ofensiva. Además, del edge de los Jefes, Melvin Ingram. Raheem Mostert llega para ayudar a un débil ataque terrestre, y además trajeron a Sonny Michel de los Rams para hacer una dupla de miedo en el backfield. McDaniels apostó a sus muchachos, y en el cuerpo de receptores se llevó a Mohamed Sanu, Trent Sherfield y River Crackraft, todos de San Francisco, además del receptor de los vaqueros Cedric Wilson Jr. y el guardia derecho también de los vaqueros Connor Williams, y por qué no, a Teddy Bridgewater como suplente de Tua por si acaso. También tuvieron algunas pérdidas como su receptor estelar Devante Parker, quien se fue a Nueva Inglaterra, o el corredor Philip Lindsay, quien emigró a los Colts, pero fuera de eso, nada realmente de peso que hayan podido perder los Delfines, quienes hicieron una de las mejores agencias libres de toda la NFL.
Muchos movimientos vía draft para los Delfines, quienes en años pasados se nutrieron muy fuerte en esta etapa. Este año decidieron dar 5 selecciones en total, contando algunos movimientos pasados por Tyreek Hill, y se quedaron con solamente 4 picks en este 2022, en donde no tuvieron primera ni segunda ronda, por lo antes mencionado. Así que en la tercera ronda, con el pick 102 global, se hicieron del linebacker de Georgia, Channing Tindall. Para la cuarta ronda, con el pick 125, se hicieron del receptor abierto de Texas Tech, Eric Esukanma. Tampoco tuvieron quinta ni sexta ronda, y con 2 selecciones en la séptima tomaron con el pick 224 general a Cameron Wood, otro linebacker de California, y con la 247 a Skylar Thompson, un cornerback de Kansas. Un draft realmente desnutrido, pero insisto, los Delfines en esta etapa ya hicieron su chamba en las 3 temporadas pasadas. El objetivo este año era buscar piezas en la agencia libre y lo consiguieron. Los Delfines de Miami son un equipo que pinta para muy buenas cosas en este 2022. La ofensiva puede ser realmente peligrosa con armas como Hill, Monstert, Whittle, Mitchell y algunos más por ahí. Sin embargo, si Tua no da el año que están esperando los de Miami, será complicado verlos progresar de ese lado del campo, sobre todo enfrentando defensas como la de Buffalo o Nueva Inglaterra. Por otra parte, la defensa puede ser muy violenta y agresiva, pero la falta de experiencia les puede jugar mal a los de Florida. Sin embargo, el equipo luce balanceado y con la mano de Mike McDaniels, muy posiblemente logren un lugar en playoffs, tal vez detrás de Buffalo en su división. Al final los Delfines son una incógnita, pero una incógnita muy peligrosa con armas suficientes para ganarle al que menos se imaginen. Tienen una deuda pendiente con su afición desde hace muchísimos años y parece que están haciendo bien las cosas. Para los 49 es un juego de pronóstico reservado. Podría ser que los 49 pasen sin problemas sobre Miami en el Levi Stadium, pues al final el alumno es McDaniel y el maestro Shanahan. Pero no olvidemos 2020 y la vergonzosa paliza que nos propinaron y que nadie esperábamos. Los Delfines vienen mucho mejor que en aquel año y los 49 tienen que tomarse este encuentro con mucha seriedad. Me parece que San Francisco se lo debe llevar, pero pronostico un partido muy cerrado. Los errores aquí no tienen lugar, así que por favor, si alguien sabe dónde anda el esquinero Brian Allen, díganle que gracias, que nosotros le llamamos. Los miembros dorados de Canal 49. De todo corazón, muchísimas gracias a los que forman parte de esta bonita familia. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale clic en el botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Ya regresamos, ya tenemos el Madden 23. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para los que se quieran volver miembros dorados de Canal 49 y participar en los sorteos que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando esta plataforma llamada Canal 49. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!